Señora presidenta, señorías, en primer lugar pedimos al Gobierno que agilice la oferta de empleo público general porque, recordamos, aún no ha salido la convocatoria de 2018, pese a estar aprobada, y es preciso también definir la de 2019. Nosotros vemos con buenos ojos este Real Decreto Ley, que supondrá una subida del 2,25% del salario del personal de la Administración Pública, pero no podemos olvidarnos de mencionar algunos claroscuros que presenta. Hoy tenemos en la tribuna de invitados a representantes de un sector indispensable de nuestro Estado y que hace posible el cumplimiento del artículo 25, apartado 2 de la Constitución, ese que habla de la reeducación y la reinserción de las personas privadas de libertad en nuestras prisiones, y a ellos quiero dirigirme. El sistema penitenciario español es un modelo reconocido a nivel internacional y con unos resultados en la inserción de reclusos muy superior a la media de nuestro entorno político, económico y geográfico. Y ello obliga a que el legislador arbitre medidas necesarias para que la Administración penitenciaria pueda seguir avanzando. Sin embargo, como sabemos, el personal penitenciario se encuentra precarizado y maltratado en sus salarios y también en sus condiciones laborales. De hecho, durante la crisis, el volumen del personal penitenciario ha decaído de un modo muy considerable, de modo que actualmente hay unas 3.500 plazas que están sin cubrir de un total de 23.500. Además, los cambios en la tipología de la población reclusa han derivado en un incremento de la siniestralidad laboral y también de las agresiones físicas a este colectivo. Precisamente ahora que en España hemos experimentado un crecimiento del Producto Interior Bruto en el último trimestre de 2018, urge hacer políticas expansivas y que redistribuyan ese crecimiento entre aquellos que llevan mucho tiempo esperando, por ejemplo, también el colectivo de funcionarios de prisiones. Concluyo diciendo que Compromís votará a favor de este decreto ley y también hemos pedido que se vote su tramitación como proyecto de ley por procedimiento de urgencia para introducir por vía de enmiendas mejoras que ahora no se contemplan, como el aumento de las retribuciones de los empleados públicos penitenciarios y la revisión de sus relaciones de puestos de trabajo, que están ya muy desfasadas. Es todo. Muchas gracias.